A ver, le voy a pasar aquí al que se encarga de darle el servicio a los aires acondicionados para que me diga qué fue lo que pasó con su aire. Juan, un aire acondicionado tienes ahí en bodega que lo trajeron a garantía. ¿Hace cuánto lo trajo, señor? Así como 15 días trajeron el aire, Juan. ¿Qué registro tiene? Edgar Quintero se llama el señor. Déjame cheque modelo. Bien, el día de hoy les traemos otro video de sus amigos los de Bichurro Show. El video va a consistir en que nos vamos a hacer pasar como ejecutivos de ventas así de la tienda Coppel, donde pues la dinámica fue la siguiente. Hace rato pues subimos unas historias ahí en nuestro Instagram y a nuestra página de Facebook. Si no las tienes, pues te invito a que nos sigas, donde subimos ahí dinámicas y todo eso. La historia va de que pusimos ahí de que nos mandaran números de gentes, amigos, conocidos que tengan de que le deben a esta tienda, a Tiendas Coppel, y pues nosotros la broma va a ser de que le vamos a marcar a esas personas al número que nos dieron, con el nombre que nos dieron, y pues la vamos a sacar de onda de que pase a pagar, de que ya tiene rato que no abona y que pase a pagar las truzas o cosas así. Le vamos a hacer, la idea es sacarla de quicio hasta que aguante la persona a la que le hablemos. Sí. Ahorita nada más escogimos a tres personas que neta que fueron bien manchados porque hay cuenta que uno nos puso que debía un mini split y que no lo pagó desde que lo sacó. Entonces, pues vamos a marcarle a esa persona, también vamos a marcarles a otro, que uno que debe como 20 mil pesos, güey. Sí, ¿Cómo pueden deber tanto, que güey? quedó bien encharcado y que los intereses y todo eso. Vamos con la primera víctima y a ver qué sale. Acompáñenos. Ya le estaba marcando la primera persona. Está entrando, está sonando, güey. Tú hablas primero. Sí, a ver. Porque a veces la gente será así, güey, no conocen los números y no contestan, güey. Pues a lo mejor ya saben que pues, es un número que no tienen registrado, es un cobrador. Sí. No contestó. No vamos a marcarle a otra persona. Misión fallida. ¿A quién le vamos a hablar ahora entonces? Claro, a este, güey, al de mini split. Ahí te tengo. Vale, o sea, nadie contesta el teléfono, ¿qué pedo? Bueno, amigo, pues le vamos a marcar al tercero porque los otros no contestaban. Ahorita vamos a seguir intentando. Bueno, voy a seguir buscando ahorita a ver a quién le puedo marcar porque pues todavía quedan aquí, hay varios mensajes. Mientras, pues le vamos a marcar a la tercera víctima, que pues esa la guardé, guardé yo aquí el número, lo registré. Es Luis Enrique Aceves. Se vamos a marcar a ver qué. Sí, buenas tardes, con el señor Luis Enrique Aceves. Le hablamos de Tiendas Coppel, oiga. Lo que pasa es que aquí estamos checando el historial y nos aparece que ya tiene como 9 meses que no viene a presentar ningún abono de una televisión que usted sacó. ¿Cree usted? Lo que pasa es que he tenido problemas con la tele. Y el control no sirve. Y pues no, la verdad no he tenido chance de ir a abonar y tentar ni vaya. Pero, pero después de 9 meses, oiga, usted debió haberse presentado para llegar a un acuerdo o. No, la garantía no me la quisieron hacer válida. Y por eso que ya no he ido a abonar tampoco. O sea que sí se presentó para reclamarlo de la falla que tenía su televisión, pero no le hicieron válida su garantía.
Pero cómo no, cómo que no va a abonar, oiga, si la televisión pues usted la tiene, me imagino, usted la sigue usando, pienso yo, ¿no? Pues sí, pero no le puedo cambiar ni nada, no, mi tele no sirve. ¿Cómo quiere que le pague algo que no sirve? Pues ve más cosas buenas. Mire, oiga, la llamada está siendo grabada y monitoreada. Aquí, de hecho, pues aquí van a quedar todos sus datos. Y pues no sé qué vaya a proceder más adelante, pues no sé si ya lo han visitado compañeros de aquí de la tienda ya a su domicilio. No, porque ni idea, porque no le voy a dar nada de todo modo. No sirve la pinche tele. A ver, venga, al momento que usted la sacó, la televisión la debió haber calado y debió de haberse la llevado en buenas condiciones. A lo mejor y usted o no sé si tenga hijos que le hayan movido algo y... A ver, oiga, más tranquilo porque yo no le estoy mencionando groserías. No, a mí me vale verga. Mire, oiga, como le dije ahorita, la llamada está siendo monitoreada y grabada y usted se puede meter en problemas. A ver. Mire, oiga. Mire, oiga, le voy a pasar aquí a mi jefe para que... No, me pases a nadie, vamos a escuchar a la vez todo contigo, a la vez, vamos a decirle eso para allá. A ver. ¡Con culo, güey! El vato, güey, qué ondeado, güey, a la vez, güey. Se puso así como que... Se enojó porque, pues, es que también, güey... Mira, es que pues sí es cierto, man, que pues sí está de enojarse que no, que te venda una cosa y que te falle y que no te hagan válida la garantía, pero después de 9 meses, güey, sí, pues también, ¿no? Algo le han de haber movido, pienso yo. Sí, pero ya de servir, güey, también, güey. O sea, como para que no la quiere pagar, güey. Vaya ni chingina, junto contigo, güey. Vamos a marcar el otro, vamos a marcar. Le marco otra vez, ya no, porque. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le marcaremos? Cada que terminemos una broma, ¿le marcaremos para decirle que es una broma o así lo dejamos? Cristal Quintero, _M, nos acaba de pasar otro que es un tío de ella también. Y pues dice que el señor sacó un préstamo nada más, no nos pasó más información. Tampoco, a ver, pues el señor nomás, Edgar Quintero nada más. Nomás así dijo pues que sacó un préstamo, pero no nos dijo si abona o no abona. Ajá. Entonces, pues ahorita vamos a ver qué le sacamos aquí. Bueno, con el señor Edgar Quintero. Edgar, si miras el video, no te enojes. La llamada se cobrará al terminar nuestro número. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con el señor Edgar Quintero. Buenas tardes, oiga, le estamos marcando de tiendas Coppel porque aquí tienen su historial que tiene algo vencido de un préstamo que usted solicitó. ¡Ah, cabrón! ¿Un préstamo? ¿Así es? No, oiga, pues yo ni siquiera le debo. Pues aquí tenemos los datos y ahorita pues, como se da cuenta, el trabajo de nosotros es solicitar a las personas que tienen la deuda con nosotros para que pasen y lleven su cuenta, y lleven su cuenta al corriente, entonces... A ver, ¿me podría decir qué es lo que debe? Para corroborar aquí en... Tengo un aire acondicionado, lo voy a sacar yo. ¿Un aire acondicionado? Sí, pero lo llevé a garantía porque me empezó a fallar. Y con eso no me procura ver la pinche de este. Eso es lo que le debo ahorita. A ver, señor, ¿cuánto tiene que sacó el aire acondicionado, dice? Hace 3 meses, señor Edgar Quintero. Sí, aquí nos aparece, oiga, y fíjese que aparece que no ha dado ningún abono desde que sacó el aire. ¿Cómo? Él no, pues sí, le ha dado como 7,000 pesos, fíjese, los dos, 12,500. Estoy dando 2,500 semanales o mensuales, 2,500 mensuales estoy dando.
A ver, espérame, me deja checar otra vez. No, déjeme checar. Ah, sí, sí. Ya me apareció aquí, pero me dice que hace, sí tiene como tres abonos que ha dado de 2.500. Pero, a ver, permítame. Ándele, sí, dice que ha dado tres abonos desde que sacó el aire, pero ya de ahí para adelante me dice que ya no se ha presentado a, pues a dar ningún otro abono, entonces quiero informarle que pues... O sea que su aire acondicionado lo trajo a garantía y se encuentran aquí revisándolo. A ver, déjeme checar aquí en las bodegas donde dan el servicio. Ay, es que me está fallando el pinche teclado. A los aires acondicionados para que me digan qué fue lo que pasó con su aire. Ok. Juan, un aire acondicionado tienes ahí en bodega que lo trajeron a garantía. ¿Hace cuánto lo trajo, señor? Hace como 15 días. ¿Hace como 15 días trajeron el aire, Juan? ¿Qué registro tiene? Edgar Quintero, se llama el señor. Déjame cheque bodega. ¿Cómo que no hay nada? ¡Sí hay, perdón! Sí, me dice aquí el muchacho de bodega que ya está por salir su aire acondicionado. Lo que pasa es que cuando usted lo trajo para acá, dice que traía como tres ratas adentro y muchas cucarachas. ¿Dónde tenía instalado su aire? ¿Dónde lo voy a poner en el techo ya? ¿En el techo el aire? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Y hay muchas ratas ahí en su casa o cómo? No, señor, aquí, pues, debería pegar una cheque. Mire, desde el gerente, hasta que van a tomar ratas que la verga. Se me que no se da la comida, le voy a pagar pura verga. Así de facilito la pondría. A ver, ah, señor. No. Yo voy con lo también. No mames, güey. Qué pinche desmadre traes allá en bodega. Estaba muy bueno, trate la chica. Güey, con esto antes sí nos pasamos el lanzo. Sí, me parece que sí. Pinche teclado, güey, no sé. Amigo, no sé que si quieren una segunda parte de ese tipo de videos, ahí comenten. Es un video post a un video bien épico que tenemos. Además, en el siguiente video va a ser un video bien perro que le vamos a sacar. Espero les haya gustado este video. Y si les gustó, no se olviden de darle manita arriba. Comenten aquí abajo. Todo lo que hicimos es broma, ¿no? Es entretenimiento para ustedes. Los de Coppel, si miran este video, no nos demanden. Es publicidad para ustedes, hombre, pues qué, pues sí. Y pues sin más que decirles, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es Instagram como Cevichurro Show, Facebook Cevichurro Show. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Recuerden, ocupamos llegar a los 100,000 antes de Navidad. Sí, queremos llegar a los 100,000 suscriptores antes de Navidad. Antes de salir este año tenemos que llegar a los 100,000 suscriptores. Apóyenos con eso, como suscribiéndote, compartiendo. Y pues, ya no sé ni qué decirles, la verdad. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!